Vamos a ver cuánto dura. Vamos a ver cuánto dura. Vamos a anunciar que vamos a hacer un programa especial nuevamente, otro especial la semana que viene, con el tema Oktoberfest, haciendo un análisis con todos los actores, todos los diferentes comerciantes, hoteleros y con todos los que estuvieron participando de esta fiesta. Una evaluación, en realidad, de lo que, por lo menos obtener la mirada de los distintos sectores empresariales de Villa General Belgrano respecto de esta última fiesta de la cerveza, pues sobre la cual, bueno, no nos vamos a adentrar ahora, vamos a dejarlos que hablen ellos. Hay mucho para analizar, claro, y bueno, fue una fiesta diferente a las que venían sucediendo, la segunda fiesta en el Parque de los Pioneros. Así que bueno, la semana que viene entonces quedan invitados a las 21 horas para el especial de Gallos Negros sobre la fiesta de la cerveza. Bien, y hoy tenemos un especial sobre elecciones. Entonces. Elecciones, vamos a tener un invitado de acá, representando a cada una de las listas. A las tres listas principales. Las tres listas que tienen opción de ingresar un diputado en relación a su resultado en las PASO, ¿verdad? Que son exactamente Cambiemos, Unidad Ciudadana. Y Unión por Córdoba. Se me fue de la cabeza. Sí, pasa, eso pasa después de lo que... Pasa por los nervios del aire. Bueno, ahí está saliendo el teléfono donde nos pueden mandar mensajes al 3546-480000. Hoy sepan que es un programa especial. Así que no... Tenemos, ¿y qué vamos a hacer? Tenemos muchas preguntas ya establecidas. Si hay alguna pregunta que nos envían, que podemos llegar a transmitirla. Que se destaque, una pregunta que se destaque. También nos pueden seguir a través de YouTube, como siempre, en vivo por el Sauce TV. Va a quedar subido el programa ahí en YouTube para aquel que quiera repetirlo o verlo mañana. Y ahora mismo se tiene que estar viendo, ¿no? Supongo. Ya estamos al aire, sí, por YouTube. Por eso te lo digo. Bueno, bien. ¿Qué más queda? Creo que esto es todo. Invitar a pasar a nuestros... a nuestros invitados. Vamos a acomodarnos un segundito. Claro, vamos a hacer una pequeña pausa, si le parece al señor César. A quien le agradecemos. Después de unas jornadas larguísimas en la Oktoberfest, armamos todo esto en minutos con él. Así que bueno, vamos a ir a una pequeña pausa para acomodarnos con los invitados y ya vamos con el especial electoral de Gallos Negros. Adelante.
Si vos querés un buen asesoramiento para tu jardín, querés conseguir las plantas más lindas, crasas, cactus, bonsáis inclusive, porque tiene bonsái también, andátelo a ver a Guillermo Ruñole al Vivero La Pastora, en Chile 555. Llámalo antes por las dudas al 15 513 477. ¿Vos querés quedar bien como quedamos nosotros con nuestros invitados, con una buena picada? Andá a Doctor Gruyère, en Avenida San Martín 8. Las mejores picadas y fiambres de Villa General Belgrano. Estamos de vuelta. Axita, acá tenemos a todos los invitados de esta noche. Está el doctor Ramón Graneros, representante de Unión por Córdoba, el señor Pablo Riveros, que está representando a Unidad Ciudadana de la provincia de Córdoba, y el señor Hernán Marquesini, que representa a la lista de Cambiemos. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, por participar de esta invitación. Y bueno, la estructura del programa se va a manejar, Emilio, ahí me vas a ayudar, le vamos a dar 2 minutos a cada uno para que se presenten un poco, la gente los conozca, a los que no los conoce todavía, pues no sé quién no los conoce, pero bueno. Previamente vamos a hacer un pequeño sorteo para... en lo que es todo el programa, porque después vamos a seguir ese orden, aquel que fue primero. ¿Cuál es el premio? Un lechón, ¿te parece, Ramón? Un lechón. No, vamos a sortear el orden. Tenemos aquí 3 tarjetas, el que quiera tomar... una cada uno, ahí vamos a tener el orden de quién va a iniciar con la primera respuesta. Ah, mira, ni que lo hubiéramos armado. Mira, están ordenados. 1, 2, 3. Ahí está. Entonces, así van a salir las elecciones. Primero Unión por Córdoba, segundo Unión Ciudadana y tercero Cambiemos. Bueno, ajá, bien. O sea, los pronósticos. Empieza ya con. Claro, no se empiecen a pelear porque no. No, la idea no es. No, se han saludado en la entrada. Nada, hay un buen vínculo, una buena relación entre todas las personas que están acá presentes. Entonces vamos a comenzar con la estructura del programa, que es otorgarles un par de minutos a cada uno, bueno, en el orden que ya se ha establecido, para que se presenten y hable un poco de ustedes. Empezamos por Ramón, entonces. 2 minutos para Ramón para presentarse. Bueno, creo que parte del pueblo me conoce. Odontólogo Ramón Granero, 3 veces intendente del 87 al 99 en Villa General Belgrano. Hoy, hace muchos años que estoy como director de la Agencia Córdoba Turismo, a cargo desde Altagracia a Río Cuarto, bueno, trabajando con todos los intendentes y secretarios de turismo para promocionar y bueno, hacer todas las actividades turísticas que tenemos para el Valle de Calamuchita, el Valle de Parabachaca y Sierra del Sur. Y también, bueno, presidente del Partido Justicialista a nivel local. Y bueno, un vecino más comprometido diariamente con la realidad de nuestro pueblo, aportando lo que podemos aportar para que Villa General Belgrano, lógicamente, con nuestra opinión, con nuestra forma de ver las cosas, y por supuesto apoyando siempre a las instituciones, a la municipalidad y a quien en Villa General Belgrano necesite, siempre al servicio de la gente, ¿no? Que ha sido... fundamentalmente mi característica de trabajar con la gente. Perfecto, muchas gracias. Pablo. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por la invitación. También agradecer la compañía acá de los dos vecinos también de acá, que al igual que yo también, yo creo que estamos en la política porque estamos preocupados por lo que sucede todos los días en nuestras vidas y en la vida de nuestras comunidades. Mi nombre es Pablo Riveros. Soy secretario de la comuna de Villa Ciudad Parque, miembro de una organización que se llama Semilla del Sur, una organización social. Soy artesano. Y la verdad que, bueno, ante lo primero que me gustaría decir, además de la presentación, decir un poco quién soy, de presentarme, es que quería como hacer una poco alusión a la situación que está viviendo la familia de Santiago Maldonado y, bueno, un poco de más allá de que no esté reconocido el cuerpo, por lo menos, una especie de condolencia o de sentido de acompañamiento a esa familia que debe estar pasando un momento bastante complicado. La verdad que vivo en el Valle de Calamuchita hace 14 años. Nos instalamos en Villa Ciudad Parque con mi familia. La verdad que... hago lo que me gusta y me siento muy realizado siendo un militante social y político. Bien,
Muchas gracias, Hernán. Odontólogo, estamos rodeados de odontólogos. Sí, que ninguno tenga una urgencia en todo el pueblo esta noche, porque los odontólogos no están. Iba a decir, colega. De Ramón. Bueno, yo soy Hernán Marquesini, como ya se dijo, odontólogo, represento al PRO acá en Villa General Belgrano, estoy como vicepresidente y estoy también ocupando un cargo en la lista departamental. Bueno, al igual que Pablo, quiero sumarme a las palabras de él, de condolencias o respeto, sobre todo respeto a la familia Santiago, hasta que no se sepa qué es lo que está sucediendo, no quiero decir más que eso. Sí. Y bueno, al igual que Ramón y que Pablo, estoy sumado a esto que es el camión de la política porque quiero colaborar. Soy de las personas que no critican sin hacer, así que por eso estoy en esto, abocado a esto. Bien. ¿Algo más para agregar? No. Está perfecto. Estamos los tres presentados. Se adelantaron un poco, Pablo y Hernán, a lo que era nuestra introducción, nuestra primera pregunta del día, que tenía que ver justamente con esto. Es un tema nacional lo que acaba de suceder con el hallazgo de este cuerpo en el río Chubut. Que, bueno, según alguna fuente ya el hermano habría confirmado su identidad, pero bueno, todavía oficialmente esto todavía no está dicho. Me gustaría darle la palabra a Ramón, que no se refirió a este tema, y si ustedes quieren agregar algo más con respecto a esto, bueno, porque sucede en el marco de una causa muy importante y por otra parte en la semana electoral, ¿no? Si quieren hacer alguna reflexión al respecto. Yo voy a tomar las palabras de una hija mía que hoy subió un posteo donde decía que le dolía mucho a ella, mi hija tiene 25 años, el tratamiento que se le estaba dando, el carroneo, digamos, de querer sacar algún rédito, o de un lado o del otro. Y ella decía que dejemos tranquila a esa familia, que la dejemos en paz. Si es realmente él, que esa familia pueda tener la tranquilidad, la paz, poderlo velar, poderlo, bueno, aunque sea, no que sea un desaparecido, sino que pues no apareció con vida, pero que por lo menos esa familia tenga la paz y la tranquilidad. Me parece que, pasándome en esto, que me pareció una reflexión importantísima de mi hija, yo creo que todos tenemos que seguir el mismo camino. Silencio, cada uno sacará sus conclusiones, yo tengo mi conclusión personal también, pero creo que hoy el mejor homenaje que nosotros le podemos hacer a este hombre es guardar el silencio y dejar que la justicia actúe y que la familia pueda tener ese profundo dolor que seguramente tiene hoy, que tenga la tranquilidad y la paz de poder tener a su hermano, a su hijo, a su tío, velándolo como corresponde. Bien, ¿alguna otra reflexión al respecto? No, bueno, la verdad que me adelanté un poco a los acontecimientos, porque me costaba un poco empezar a hablar como si no estuviese pasando nada, pero comparto mucho con Ramón. Me parece que son momentos para acompañar a la familia desde el silencio, y después, bueno, dejar trabajar a la justicia y a los que tengan que trabajar y definir las cosas, y bueno, y después habrá momento para hacer conjeturas más políticas que no tengan que ver con lo partidario o electoral, sino que tengan que ver con la política, digamos. Pero me parece que no es el momento. Bien. Sí, yo solo de volver a repetir lo que dije, respeto. Creo que lo que más necesita la familia es respeto. Hay muchas cosas dando vuelta, hay mucha información y desinformación dando vuelta. Me parece que por ganar una primicia o por ganar un rédito político se está haciendo, sangrar a una familia cuando todavía ni siquiera sabemos si es él o no. Entonces me parece que más que nada el respeto a la familia, a él si es que es, y dejarlo descansar en paz, ya está, mucho más no sé. Bien, bueno, dicho esto, tenemos que ir a un primer corte donde vamos a presentar nuevamente a nuestros anunciantes. Luego de ese corte vamos a empezar directamente a meternos en el tema político que nos trae
a esta reunión que tenemos esta noche acá. Así es. ¿Picada no hay hoy? Sí, yo... Si vos querés un buen asesoramiento para tu jardín, querés conseguir las plantas más lindas, crasas, cactus, bonsáis inclusive, porque tiene bonsái también, andátelo a ver a Guillermo Ruñole al Vivero La Pastora, en Chile 555. Llámalo antes por las dudas al 15 513 477. ¿Vos querés quedar bien como quedamos nosotros con nuestros invitados, con una buena picada? Andá a Doctor Uruyer, en Avenida San Martín 8. Las mejores picadas y fiambres de Villa General Belgrano. Bueno, estamos de vuelta y ahora sí, comenzamos. La forma que se eligió para trabajar durante esta noche es, se les pidió a los invitados que eligieran cada uno un tópico sobre temas que tienen que estar dentro de lo que es la propuesta de su partido político, hacer un pequeño análisis y en todo caso los otros dos invitados dar su opinión al respecto, digamos, o su mirada desde un punto de vista más corto. Bueno, dado que en la primera oportunidad arrancó Ramón, le tocaría arrancar en esta segunda oportunidad a Pablo. Pablo eligió el tema medio ambiente. Bien. Bueno. Desarrolle. Repetimos lo que dijimos al principio. Pablo tendría 3 minutos para hacer su exposición, puede utilizarlos o no, y después 1 minuto cada uno de los otros participantes y Pablo cierra con 1 minuto. ¿Yo no lo dije? No lo dijiste. Pero no hay problema. Qué manera de enrostrarme cosas que tenés, pibe. No tomamos telepatía. Sí, no, pero mira. Bueno, me diste pie con la palabra porque por lo general se le dice medio ambiente. Y a mí me gusta decirle ambiente, como para hacer la totalidad del ambiente. Claro. A ver, yo estoy muy contento de poder expresar en esta estructura política, en este proyecto político que es Córdoba Ciudadana, la cuestión ambiental. A mí, desde muy chico, me fui relacionando con la política. Y la de las primeras cosas que más me empezaron a motivar a la política, digamos, y a la participación fueron justamente la defensa del ambiente y de la naturaleza. Esto fue algo que lo fui construyendo, que no solamente lo fui construyendo personalmente, sino que tuve la posibilidad, y creo que es una posibilidad muy hermosa que tuve, de ir construyéndolo con otros compañeros y compañeras. La verdad que si hay algo que elegimos para poder apreciar y para poder entender el ambiente fue habernos venido a vivir a Calamuchita. Yo creo que el ambiente y lo que tiene que ver con la naturaleza hoy en día atraviesa la política, la cultura, el turismo, la economía. Entonces es muy importante que en cualquier proyecto político esté expresado la defensa del ambiente. Hay ejemplos que tienen que ver con cómo se toma el ambiente desde la estructura institucional, por ejemplo, ¿no? Yo me remito a la Constitución de Bolivia, a la última Constitución de Bolivia, donde la naturaleza aparece como sujeta de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza tiene los mismos derechos que tiene una persona o que tiene un ciudadano o una ciudadana. Esto quiere decir que está en la Constitución Nacional de Bolivia, es algo que inclusive venimos trabajando fuertemente con Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de la Nación. Venimos trabajando mucho en lo que tiene que ver una nueva Constitución para un nuevo Estado. Específicamente, particularmente en lo nuestro, es trabajándola, él lo trabaja también desde la cuestión penal, pero nosotros lo venimos trabajando desde la cuestión del ambiente.
El ambiente, y digo, esto no hace falta que lo venga a expresar yo acá, en nuestro departamento, en Calamuchita, resulta uno de los recursos, si uno le puede decir recursos, me parece que la palabra sería uno de los bienes comunes más importantes que tenemos en el departamento, y que no solamente tienen que ver con cuestiones que tengan que ver con la naturaleza, específicamente con el árbol, el pájaro, el río, el agua. Te voy a hacer el... Sí. Sí. Uy, mirá, ya estoy cerca. Claro. Sino que el ambiente también tiene que ver con derechos sociales, que pueden ser, por ejemplo, cloacas o un montón de cuestiones que tienen que ver con la infraestructura que tiene la ciudadanía para vivir, digamos. Se me fueron los tres minutos volando. Es la vorágine de la televisión. La nota la va a tener después. Perfecto. Este. Perfecto. Bueno, ahora sí, Hernán debería ser el primero que conteste. Con un minuto, si quieres hacer una reflexión. Sí, reflexionar sobre el tema. Sí, creo que hay hoy en día hay una concientización a nivel ambiente, para acompañarte con el dicho, que está creciendo cada día más, y creo que la mayoría de los partidos políticos también están abocados al medio ambiente. En nuestro valle creo que es un punto fundamental de una política de Estado tener en cuenta el medio ambiente. Más que nada por todos los problemas que hemos tenido ya con el tema de los incendios y, bueno, las grandes inundaciones que hemos tenido por las lluvias y, bueno, muchos otros problemas que hemos tenido a nivel ambiente. Creo que se está creciendo y creciendo para bien en ese aspecto. Bien. Muy bien. ¿Ramón? No, Pablo eligió el tema medio ambiente, creo que es un profundo conocedor. Ambiente entero eligió Pablo. Ambiente entero. No, medio ambiente. A ver, yo sigo la trayectoria de Pablo y sé su compromiso con el ambiente y con todo esto. O sea que me parece muy importante lo que dice de la Constitución de Bolivia. Lo que a mí me parece muy importante es que hoy los chicos, como él decía de chiquito, ha tenido la conciencia ambiental. Me parece muy importante. Y yo fui creador, fíjate vos, en Villa General Belgrano, de la primera planta de tratamiento de residuos sólidos que hubo en Córdoba. Escribimos un libro con la Universidad Nacional de Río Cuarto, junto con Alejandro Ferreira. Lamentablemente después, yo perdí las elecciones. Llegó Sergio Favo, la destruyó, vendió el galpón, vendió el terreno, vendió todo. Y estamos hablando de hace 20 años. Y esto me parece que es lo que no puede pasar nunca más en nuestro país. Cuando hay una política de ambiente o de lo que sea, tiene que haber continuidad y no que vengan esos que destruyen lo que hizo el anterior. Y fue brillante esa planta. Muy bien. Gracias, Román. No, vale. Un cierre, un minuto, Pablo. Sí, a ver, perdóname, yo le quiero decir a los conductores. Si los pasamos medio minuto, no hay problema. No, pero la producción es muy tirana. Los que están atrás del vídeo. Pablo, Gato Prado. Pero el problema son los de atrás. Yo le digo que quiero hacer un programa con Ramón. Le estoy diciendo a la cooperativa que quiero hacer un programa de televisión con él. No, la verdad que... yo creo que nosotros tenemos una de las leyes más importantes en el mundo de ambiente, que es la Ley General de Ambiente. El problema es la aplicación de esa ley, digamos, ¿no? Entonces me parece que lo que está diciendo Ramón es interesante. La Ley General de Ambiente habla de la progresividad. O sea, nunca se puede ir para atrás. No lo quiero decir específicamente con el tema que puso él, pero la cuestión ambiental nunca puede ir para atrás. Siempre tiene que ir para adelante. Uh-huh. Y además... me parece que es algo que no pude terminar de decir, que el ambiente tiene que estar asociado a lo social. O sea, el ambiente solo, el ambientalismo, digamos, yo no me siento un ambientalista. Yo me siento un militante social que piensa que el ambiente atraviesa la política y la vida de los seres humanos, digamos. Entonces, el ambiente tiene que integrar al ser humano en esa cuestión, y de hecho estamos integrados, pero las políticas de Estado tienen que ser integrales, por eso hablo de socioambiental. Muy bien, y clavaste el minuto justo, le agarraste la mano. Sí. Bueno, ahora entonces le tocaría el turno a Hernán, que va a hablar de salud. Bien. Sí, algo de salud. Bueno, más que nada es expresar, digamos, lo que se está haciendo en salud a nivel nacional.
que bueno, se están invirtiendo mucho dinero para hacer todo, para reacomodar las cosas que estaban bien y eliminar las cosas que estaban mal. Por ejemplo, bueno, el tema de la cobertura universal, eso está bueno para que haya cobertura a todos los niveles, ¿sí? También se implementó junto con eso, donde se invirtieron unos 15.000 millones de pesos para hacer todo lo que es la cobertura universal en salud. Está abocado también lo que es la Agencia Nacional de Control de Tecnología. ¿Qué es esto? Es todo lo que se invirtió y se invirtió mal. O sea, donde antes, por ejemplo, se ponía un tomógrafo en una región donde no, realmente no hacía falta, se gastaba una montaña de plata en un tomógrafo cuando, por ejemplo, no tenía sala de primeros auxilios, por decirte un ejemplo. Entonces, todo, esa agencia está regulando y controlando todos esos gastos que hay a nivel salud. También otro punto importante es el tema de que se pudo lograr realizar el pago de la deuda histórica a las obras sociales, que es un punto importante porque están generando mucha presión a nivel nacional. Y el tema del pronto pago, que es importante para el tema de los hospitales, para las prácticas, cuando los hospitales realizan prácticas, para poder cobrarlas, están muy atrasadas el cobro de las prácticas en los hospitales, sobre todo en los hospitales que están descentralizados. Esas prácticas demoraban mucho, había mucha burocracia, mucho papeleo, se pateaban. Bueno, la cuestión es que hoy en día todos los hospitales que estén registrados dentro del Registro Nacional de Hospitales Descentralizados, en 30 días pueden cobrar esa práctica realizada. Otro punto importante, y no quiero dejar de marcarlo porque, bueno, tiene que ver. Tienes tiempo todavía. Bueno, porque yo trabajo en eso también, el tema del PAMI y todo lo que se está haciendo en el PAMI para poder regularizar la situación del PAMI. Todo el mundo sabe todos los inconvenientes que hubo en PAMI con respecto a los negocios, bueno, de cierta gente. Que, bueno, eso lleva tiempo, pero gracias a Dios se está regularizando. Hubo mucho malestar con el tema de los medicamentos, pero también gracias a eso se descubrió que había un montón de gente que cobraba, subsidios o tenía remedios cuando realmente no lo necesitaba. Y hay mucha otra gente que no podía cobrarlo por culpa de eso. Y me pasé otra vez en el... No, un segundo. No, bueno, más bien. Que nada, un redondeo es eso. Bien. Le tocaría entonces a Ramón, vamos, un minuto, si quiere hacer alguna reflexión o sobre lo que dijo Hernán o sobre la salud en general. Bueno, yo creo que el tema de la salud es un tema complicado a nivel nacional. Hoy está quedando únicamente la salud pública y los grandes establecimientos. Todo lo que es intermedio, clínica chica, han ido todo al muere. O sea que o hacemos la salud pública o están los grandes pulpos que manejan, lamentablemente, la salud pública. Por ahí, bueno, respeto la palabra de Marchesini, de lo que él está manifestando, de lo que está haciendo el actual gobierno, ¿no? Por ahí yo escucho a la gente, escucho a los jubilados que... le han sacado algunos remedios que hoy no le cubre el 100%, digamos, lo que antes se cubría 100%, hoy no se le cubre el 100%. Entonces, bueno, acá aparte de tener un problema de salud, también estamos teniendo un problema económico que, bueno, los hijos tienen que por allí solventar a estos del PAMI, estos padres, abuelos, que hoy no tienen la cuestión. No estoy bien interiorizado en lo que está haciendo el gobierno nacional, específicamente en salud. Lo que sí veo, lo que escucho y lo que me dicen en la calle, y una de las cosas que me dicen es que hoy el jubilado no tiene el 100% de la cobertura médica, digamos, que un jubilado que gane 6.000 pesos y que tiene que comprar un remedio de 300, 500, 600 pesos,
pecha mucho en el presupuesto. Bien. Pablo. Bueno, a ver, yo vengo escuchando sobre ciertas reformas que se quieren hacer desde el Gobierno Nacional, y una es en el tema de salud. Yo tengo, la verdad, que una visión también que viene, o sea, de parte de justamente de los vecinos. En realidad no hay mucha televisión en el tema. El otro día conversaba con una vecina de Ciudad Parque que tenía que comprar un remedio que le estaban dando en el dispensario, que se lo venían dando de forma gratuita, que se lo habían quitado. Y es un remedio que sale unos 900 pesos y que le dura 15 días. Por lo tanto, son 1.800 pesos por mes de ese remedio, digamos, ¿no? Digo, eso es una alerta importante en lo que tiene que ver, porque a veces cuando hablamos de regularizar la situación de, por ejemplo, en este caso de PAMI o de la cuestión de los remedios, me parece que lo que estamos tratando de decir en el fondo, o lo que de fondo está sucediendo, es que hay una tremenda intromisión de la industria farmacéutica dentro del negocio de los remedios y de las medicaciones, y terminamos justamente favoreciendo a los grandes poderes económicos que se dedican a la industrialización de medicamentos, y terminamos perjudicando a la persona, al común, a Doña Rosa, como se le llamaba a decir, que está necesitando un medicamento, que por ahí cayó en la volteada esa de esa famosa regularización. Y después hay otra cosa que me preocupa mucho, que son la quita de las pensiones y el tema de los médicos comunitarios. El programa Médicos Comunitarios fue un programa totalmente exitoso. Está bien, perdón. Pero el tema de médicos comunitarios, digo eso, Hernán, me parece que es importante, más allá de la cuestión del negocio, de la farmacéutica, todo eso. El programa Médicos Comunitarios me pareció muy, pero muy importante. Bien, Hernán, ¿querés hacer una devolución de lo que acabas de escuchar? Sí, cortito. El tema de los medicamentos y el tema de las pensiones no es así. Muchas de las pensiones estaban mal otorgadas, muchísimas. Muchas de otras pensiones se perdieron porque la gente, no, por ejemplo, por discapacidad, no renovaba el carnet de discapacidad, por ende se pierde la pensión. Con el tema de la medicación tampoco es así. La medicación, en muchas de los medicamentos, siguen al 100%. Sobre todo, lo puedo dar fe porque trabajo con PAMI y sé lo que es. Hay sí cierta quita de medicamentos porque había un abuso en el uso de los medicamentos, en la receta. Recordemos que hubo mucho tiempo donde se recetaban a personas muertas. Entonces, eso hizo un abuso en el uso y, lamentablemente, como dijo Pablo, mucha gente cayó en la volteada sin tener nada que ver, pero esa gente hoy en día, haciendo un trámite sencillo, puede recuperar el 100% de la cobertura de los medicamentos. O sea, eso de que no hay medicamento al 100% es mentira. Bien, ¿tenemos que ir a un corte? No, nos faltaría la palabra del señor Ramón. Lo va a dejar sin el tópico. Fue el primero que habló. Ya hablaron los tres. Falta hablar. El tópico del señor Ramón Galeno, que no lo hicimos todavía. El tópico. Ah, eso sí. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. Perdón, no dije nada. Está bien. Antes de la pausa vamos a hacer el tópico suyo. Ramón, así en el primer bloque terminamos con el tema tópicos y después pasamos a otros temas. Tenemos preguntas que nos han hecho llegar distintas instituciones del pueblo, así que bueno, vamos a seguir con la tónica del programa con su tópico. Usted va a hablar de turismo. Turismo. Bien, tres minutos para Ramón, entonces. Bueno, yo formo parte del directorio de la Agencia Córdoba Turismo. Soy primer vocal de la agencia, o sea que en caso de que el presidente no esté, lo reemplazo yo al presidente. Y venimos haciendo una política desde hace muchos años mixta con el sector privado, que nos ha dado muy buenos resultados. Esta agencia Córdoba Turismo, al estar sentado en el directorio, el representante de la Asociación Hotelera, el representante de los agentes de viaje y de la Cámara de Turismo, los ha permitido durante estos 10 años planificar, desarrollar toda la acción turística para la provincia de Córdoba. Y a su vez trabajando siempre con los intendentes y con los secretarios de turismo de cada región,
planificando las distintas realidades, promocionando y llevando a cabo, digamos, el posicionamiento de Córdoba a nivel provincial y nacional. Hace varios años que veníamos trabajando, ya cuando yo estuve 8 años con Gustavo Santos, el actual ministro de Turismo de la Nación, hoy con Julio Bañuelo, y siempre tuvimos el mismo camino, el mismo desarrollo, y fundamentalmente hemos trabajado mucho en crear este aeropuerto Córdoba, que hoy, digamos, es una entrada importante para el turismo a nivel provincial. Nosotros estamos conectados prácticamente con 16 provincias de Argentina diariamente con frecuencias. Estamos conectados con todos los países limítrofes. Hace poquitos días comenzamos con Uruguay, comenzamos con Chile, vuelos diarios. Trabajamos mucho con Europa, donde hicimos el primer vuelo en diciembre, haciendo Córdoba, Paraguay y España. Un viaje que está andando muy bien, tanto de ida y de vuelta con los pasajeros. Y creo que ha sido muy, muy fructífero el posicionamiento, ¿no?, de Córdoba a nivel nacional y a nivel internacional con el tema turismo. Lógicamente que, bueno, siempre con los vaivenes económicos que hacen a los países limítrofes, cuando el dólar está alto en un lado, cuando está bajo en el otro, bueno, hay que pelear estas situaciones, ¿no? Pero siempre Córdoba ha sabido superar toda la problemática que hemos tenido. Hemos pasado siempre, mientras yo he estado, todas las plagas, los incendios, lo que los acordamos en cada temporada, ¿no? Pero fundamentalmente nosotros trabajamos, y yo personalmente trabajo mucho con el esfuerzo, acompañando a los intendentes, acompañando a los secretarios de turismo en todos lados, ¿no? Lamentablemente, bueno, por ahí son muy poquitos que por allí a nivel local uno no encuentra la repercusión, y por allí hace grandes esfuerzos para que la gente venga y para que venga acá la muchita, y después los encontramos, como en el caso de Villa General Belgrano, en donde el intendente hizo una fiesta de la cerveza desastrosa, donde se destruyó la fiesta de la cerveza. Entonces, por más esfuerzos que hagamos nosotros a nivel provincial de que la gente venga, tenemos estas cuestiones que hacen que ahora va a haber que laburar mucho y ponerle mucho esfuerzo desde Córdoba a Villa General Belgrano. Y lo digo con dolor, este desastre que se ha hecho, que se lo anunciamos, que se lo dijimos, lamentablemente le va a costar a Villa General Belgrano un gran esfuerzo que vamos a tener que hacer desde la provincia para volverlo a reposicionar. Bien, Ramón, gracias. Pablo. Bueno, la verdad que estamos en un lugar donde el turismo es clave. Y yo recuerdo una conversación justamente con Ramón en el 2015, cuando hablábamos de la... particularmente nosotros estábamos hablando de lo que fue la reactivación de Aerolíneas Argentinas y cómo eso influyó en el turismo de la provincia de Córdoba. Con Ramón nos ha pasado unos datos muy precisos que, bueno, que él tiene a partir de la agencia y de su actividad, pero la cantidad de vuelos que hubo durante el gobierno anterior y la promoción que hubo sobre justamente el turismo en Córdoba y cómo se viabilizaron un montón de infraestructuras para que el turismo pueda llegar a la provincia. A mí me parece que hoy el turismo está totalmente afectado por la situación económica. Me parece que no solamente lo demostró la fiesta de la cerveza, me parece que el tema, por ejemplo, perdimos 2 años con el tema de los feriados, o sea, lo que el Congreso ahora vuelve a ratificar, que es el calendario de feriados que fue sacado en el 2015, hoy, después de 2 años, se vuelve a ratificar que ese calendario de feriados era muy importante para el sistema turístico, digamos, social del interior de la Argentina, digamos, ¿no? Y después otra cosa que me parece muy importante y que la verdad que me gustaría que suceda es la reactivación de los hoteles de embalse, que necesitan un impulso muy fuerte de parte de la Nación, eso depende del Ministerio de Turismo de la Nación, y necesitan un impulso muy fuerte para reactivar un turismo social y fundamentalmente un turismo de las características que tiene ese emprendimiento y esa obra majestuosa de Perón, que fue justamente los hoteles de embalse, que fue justamente poderle darle la posibilidad a un montón de gente sin recursos de venir a conocer un paraíso como Córdoba. Bien. Me toca. Te toca a vos. Bueno. Hernán Marquesini, digo por eso. Por la duda. Claro. Bueno. Voy primero recordar que a principio de año,
estuvo el ministro de Transporte Dietrich en Córdoba dando una charla donde se presentaron los viajes low cost y un montón de nuevas, se llaman vías aéreas hacia Córdoba, que va a aumentar muchísimo el turismo a lo que es la provincia de Córdoba. Con respecto al tema de los hoteles de embalse, se está haciendo, se hace y se hizo durante todas las vacaciones pasadas de invierno. Se llevaron gente de todos lados, de todas las provincias de la Argentina, lo he visto yo. Con respecto a lo que se hace a nivel provincial en Córdoba del turismo, lo digo así, medio en ítem para hacerlo rápido, me parece el tema promocional, no, a Córdoba no se le puede reprochar nada, promocionalmente Córdoba está muy bien vendida. Sí le puedo reprochar que el gobierno provincial dejó muchas cosas de infraestructura por hacer. Hoy en Villa General Belgrano o en cualquier lugar del Valle de Calamuchita, un cabañero no compite de la misma manera con otro. No es lo mismo competir a yo tengo una cabaña con gas natural y asfalto, o una cabaña con tierra y sin cloaca, sin gas natural. O sea, hay mucha disparidad, y creo que eso tiene que ver mucho con el tema de infraestructura que no se hizo desde la provincia. Hace muchísimo tiempo que vienen gobernando y nunca se consiguió hacer eso. Y bueno, y después, con respecto a que lo que dijo Pablo con el tema de que no hay, que bajó por el tema económico, no es así. Se han conseguido en el último fin de semana largo en niveles récord de turismo en todo el país. Sin ir más lejos, Villa General Belgrano estuvo presente dentro de los un alto porcentaje de gente que ha venido. Creo que había superado el 90% de lugares ocupados en la villa. O sea que me parece que con respecto a eso se está trabajando bien. Bien, bueno, Ramón, entonces ahora sí te toca a vos un minuto para devolver las reflexiones de acá de la compañía. Creo que si hay un departamento que ha sido beneficiado por el gobierno de la provincia de Córdoba, es Calamuchita. La autovía Córdoba-Altagracia, que ahora por gestiones de la asociación hotelera y de otra zona, se va a terminar hasta Nizacate para destrabar que se lo hace un nudo los domingos de la noche. Hicimos el asfalto que une Potrero de Garay con San Clemente, uniendo Tras la Sierra, unimos los cuatro valles con ese camino, hicimos el asfalto Cumbrecita, hicimos el asfalto Amboy. Estamos ahora realizando, terminando el trayecto de Alpa Corral a Embalse, que es la última parte que nos falta de las cosas. Se ha hecho toda la autovía por Córdoba Altagracia, Córdoba Río Cuarto, lo que nos permite que por la variante Piedras Mora el turismo salga rápidamente de Embalse, porque queda 5 kilómetros. A todo esto también en este momento se está construyendo el gasoducto Altagracia Villa General Belgrano, que va a permitir tener mayor afluencia de gas, y con el crédito del Banco Provincia de Córdoba, los frentistas van a tener la posibilidad de hacer sus instalaciones internas. O sea, te puedo dar miles de ejemplos, y creo que Calamuchita, si hay una soda que ha sido beneficiada tanto por el gobernador de la Sota como Schiaretti, ha sido Calamuchita en todas las obras de infraestructura, y que hoy lo estamos viendo. O sea, la seguimos con la rotonda, y nos queda un solo tema pendiente en tema de conectividad que lo estamos peleando: el camino Villa General Belgrano Cumbre San Agustín, o el camino Santa Rosa San Agustín, porque eso nos permitiría tener 5 accesos a la autovía y salir rápidamente, claro, Calamuchita y de llegar. Y esto te puedo dar miles de ejemplos de lo que es. Pero fundamentalmente el gas no se pudo hacer porque, bueno, también se está haciendo ahora el refuerzo con Cativo Río Tercero, que es lo que lo va a dar mayor presión, porque si no, no tendríamos presión. O sea, los gasoductos que está haciendo el gobierno de la provincia de Córdoba en toda la provincia, yo creo que en el 2019 el 90% de los cordobeses va a tener la posibilidad de acceder a gas, ¿no? Va a estar difícil hacerlo. Lo del tema de los minutos, en el minuto, sí, me parece, ¿no? Están los tres, pero bueno, vamos a ser flexibles como venimos haciendo con todos. Sí, esperemos que después la producción no nos diga nada, ¿no? Porque, viste, no. Bueno, vamos a ir ahora sí a la primera pausa, si te parece, Marce, dale, y volvemos ya con más preguntas. Dale.
Cortito te vamos a enseñar cómo armar ravioles caseros en tu casa. Con la masa que ya te dijimos de hacer de tallarines, que es muy sencilla, con la misma masa que ya la tenés envueltita en la heladera, la estirás con un palote lo más fino que vos puedas, tranquilo, despacito. Cuando ya lo tenés, armaste albondiguitas de lo que se te ocurre. En este caso nosotros hicimos de acelga hervida con pedacitos de pollo, en otro caso acelga con carne, o espinaca, lo que haya de cosas de estación, lo que consigamos de estación en verduras. Armás bolitas del tamaño de una albóndiga pequeña y con 4 o 5 por porción es suficiente. Nosotros por ahí le metemos ahí porque es una... Bueno, ahí estamos, volviendo ya, organizándonos un poco para lo que sigue. Decíamos que tuvimos preguntas, solicitamos a las instituciones del pueblo que nos enviaran preguntas y vamos a iniciar con la primer plaquita que es de la AJAP. Nos ha enviado esta pregunta para los tres participantes. Van a tener 2 minutos cada uno para contestar. Empieza Pablo como venimos haciendo, digamos, terminó Ramón con los tópicos. Arranca Pablo con la respuesta de la primera pregunta de la AJAP. ¿Cómo se posiciona el gobierno provincial para su gestión en los próximos 2 años en el caso de que se registre en estas elecciones un resultado similar al de las PASO? Bueno, yo no pertenezco al gobierno provincial, por lo tanto no puedo, digamos, hacer una apreciación sobre qué políticas haría el gobierno provincial con respecto a si el resultado fuese como las PASO. Lo que puedo decir es que me parece que, primero, que el resultado, que este resultado va a ser mejor para nosotros, por lo tanto no va a ser igual que de las PASO. Y después que espero que el gobierno provincial ponga un freno al ajuste, que lo único que está haciendo este ajuste económico y social es justamente perjudicando a las economías regionales y a la provincia de Córdoba. Yo creo que el gobierno provincial se ha empeñado muchísimo en defender a lo que fue el cordobesismo o Córdoba o inclusive hablar de los beneficios de la ciudad de Buenos Aires, y me parece que justamente si hay algo que o si hay un lugar donde se puede defender eso es en el Congreso, y me parece que es fundamental que más allá de los diputados que pueda lograr en esta elección con el resultado de las PASO con esta, podamos realmente conformar un bloque de que le ponga un freno al ajuste. Muy bien, muchas gracias. No utilizó los 2 minutos completos, pero muy bien. Concreto. Vamos con Hernán entonces. Bueno, si se dan, sí. ¿Recordás la pregunta bien? Sí. Si se dieran los mismos resultados, que yo creo que sí va a pasar eso, yo creería que el gobierno provincial tiene que empezar a pensar más en un cambio en la forma de gobernar. Creo que la gente le está pidiendo eso, por eso no está eligiendo a nosotros como opción. O sea, simplemente eso, si hay tanta diferencia como hubo en las PASO, creo que el gobierno tiene que escuchar más a la gente y no cerrarse en sus pensamientos y en su prioridades, sino que empezar a escuchar y ver cuáles son las necesidades y las prioridades de la gente que por algún motivo decidió cambiar o se cansó de este tipo de política. Bien, agotado ya la reflexión.
Son 2 minutos. Dos minutos, Ramón. Los compañeros han decidido no utilizarlos en su totalidad, pero si usted quiere usar los dos. A ver. Unión por Córdoba tuvo un resultado en el espacio. Vamos a tener un excelente resultado el próximo domingo. No va a ser lo mismo. Pero yo creo que acá hay una equivocación. El gobernador Echeverría tiene una imagen positiva de casi 70%, 65%. Acá se polarizó el 14 de agosto en una campaña muy bien armada en que era Macri o Cristina. Entonces Macri decía, no, si vuelve Cristina, y el otro decía, no. Entonces, entre el ajuste y el que vuelve. Nosotros nos subimos para plantear la campaña este año, ahora le hemos planteado totalmente distinto. Y el resultado va a ser totalmente distinto el 2019. ¿Por qué te digo esto? Porque una cosa es lo que se está votando ahora, que son diputados nacionales, en donde todavía no hemos podido quebrar, a lo mejor, la totalidad de esa polarización. Pero no me cabe ninguna duda que Unión por Córdoba va a volver a ganar en el 2019. Porque si no, yo te la hago al revés. Favo es parte del PRO, le cambiemos de Villegas a Belgrano. Si hoy fuera Favo, si vos me decís que Favo va a volver a ganar en el 2019, porque es parte de Cambiemos en Villegas a Belgrano, hoy Favo estaría perdiendo 8-2, y es parte de Cambiemos. Con el mismo concepto te digo, porque hoy Favo tiene una imagen negativa del 80%, Echeverría tiene una imagen positiva del 70%. Entonces son elecciones totalmente distintas. Por eso yo tengo fe que vamos a hacer una excelente elección y que a su vez vamos a retener la provincia en el 2019, porque es otra cosa totalmente distinta. ¿Qué vamos a hacer estos 2 años? Aprobaremos y apoyaremos con Martín Yayol en Buenos Aires lo que esté bien, y vamos a defender Córdoba. Vamos a defender Córdoba de lo que pueda ser ajuste, de lo que pueda ser flexibilización laboral, vamos a defender todo lo que nosotros tengamos que defender en bien de la gente y en bien de los cordobeses. Bien, muchísimas gracias. Bueno, está el Centro de Comercio también, que mandó su pregunta, César. ¿Qué proyectos piensan presentar para reactivar la actividad comercial? Estamos hablando siempre de las listas que ustedes representan, obviamente, ¿no es cierto? Sí, iniciaríamos en este caso por Hernán. Conmigo. Claro. ¿Qué con proyecto a nivel nacional? Sí, o sea, claro, digamos, la agrupación Cambiemos en este caso, sí. ¿Tienen idea de qué tipo de proyectos presentarían? Y tiene que ver con el tema del cambio a nivel económico, o sea, todo lo que se está trabajando a nivel de la economía a nivel nacional, yo creo que se están dando pasos importantes. Creo que el primer paso importante para que se vuelva a reactivar la economía es el tema de la inflación, donde hoy el tema de la inflación, gracias a Dios, está bajando. Me parece que va de la mano con eso, o sea, no sé si a un proyecto en sí o algo específico a nivel, creo que es más global, más a nivel económico, digamos, es algo más macro lo que se está planteando hoy a nivel nacional, o sea, es toda la reactivación bueno, tiene que ver también con todo el tema del turismo, de todo lo que es el tema de la reactivación de las vías aéreas, la reactivación de todo el sistema de transporte y todo eso, lleva a que haya una reactivación económica y una reactivación comercial. Sin duda va por ese lado. Bien. Entonces volvemos así. Ramón le tocaría ahora, entonces. Así es, señor. Entendiste. Una hora sí, y recién lo logré entender. ¿Viste? Sí. No, el próximo debate. No soy solamente una cara bonita, no, te diste cuenta. El próximo debate. ¿Qué es lo que creo yo y qué creo que es lo que va a llevar Martín Yarriol al Congreso? Nosotros, en primer lugar, para el comercio, como para todas las actividades, nosotros necesitamos sí o sí una reforma tributaria. Los argentinos tenemos una carga impositiva, ya sea a nivel municipal, provincial, nacional, el IVA, el impuesto al cheque y todo, arriba de un 45%. No hay negocio, no hay hotel, no hay empresa, no hay industria que con esta carga tributaria pueda seguir sosteniéndose en el tiempo, y lo estamos viendo. ¿A qué lleva esto? Fundamentalmente
a la gran evasión y al trabajo en negro, porque si vos querés declarar todo lo que vos ganas, es imposible pagar todo esto. Entonces, acá creo que lo que lleva Martín Yargiola a nivel nacional es fundamental que se haga la reforma tributaria para que se le saque de arriba de los hombros al comerciante esta carga tributaria que tenemos como primera cuestión. Si no, esto no va a caminar, por más, digamos, que uno lo quiera vender, qué sé yo. Al margen de eso, bueno, creo que hay que cuidar las economías regionales, creo que a lo mejor las importaciones afectan a algunas economías regionales. Creo que, bueno, en pocos días ya lo está anunciando, hoy lo anunciaba, lo veíamos, las naftas van a aumentar después de la semana que viene ya un 10% porque se ha liberado el precio de la nafta. Esto va a repercutir en el bolsillo de la gente. Entonces, yo creo que acá sí el Parlamento Nacional tiene que tomar en serio este tema, porque no es una cuestión solamente de que la reactivación comercial o que el comercio empiece a funcionar. Si le apuntamos solamente a lo que se está apuntando, que es a la reforma laboral, que cárgale a que como que los empleos son únicamente los culpables del costo de un comercio, estamos agarrando el bizcachazo. Acá el tema es fundamentalmente la reforma tributaria y sacarle al argentino ese peso que tiene, que trabaja y que el 50%, y vos ves los comercios. Ahí están sacando plata para poder pagar la luz, el agua, el teléfono, la AFIP, y esto no va. Entonces, si no está esa reforma tributaria en Argentina, es muy difícil que el comercio tenga solución. Bien. Muchas gracias. Pablo. Bueno, a ver, primero me parece que desde la Cámara de Diputados uno puede presentar proyectos que bueno, que ahí entran en una situación de relación de fuerza dentro de la misma Cámara, y que muchas veces tienen que ver con, en el total de los casos, tienen que ver con esquemas políticos. La reactivación del comercio, en muchos casos, depende de política del gobierno nacional. Digamos, no es que nosotros, desde la Cámara de Diputados, podemos llegar a reactivar la economía, digamos. Podemos presentar proyectos donde, por ejemplo, el que acaba de decir Ramón, la reforma tributaria. Podemos presentar un proyecto que para mí es fundamental, de una emergencia tarifaria. Hoy las pymes están siendo totalmente agredidas por las importaciones y por las tarifas de una manera bestial. O sea, hay pequeñas y medianas empresas con 15, 20 empleados que tenían una tarifa de luz de 5.000 pesos y hoy están recibiendo una tarifa de luz de 30.000, digamos. Es una cosa realmente que es imposible sostener así, no solamente por la cuestión tributaria, es imposible sostener así una pyme o inclusive un pequeño comercio. Después, me parece que es fundamental trabajar, por ejemplo, en un momento hablábamos del tema del turismo, ¿no?, y la reactivación de los hoteles de embalse. A eso no es solamente que tenga que ver con el turismo o con la cuestión social. A ver, una persona, un colectivo que venga del Chaco a los hoteles de embalse va a tomar una combi que se va a ir de excursión al Champaquí, por ejemplo. Ahí ya tenemos los comerciantes de la zona de Yacanto antes de llegar al Champaquí. Tenemos la reactivación de, por ejemplo, de todo un sistema de guías y de turismo que se reactiva. Tenemos todo lo que es los choferes de los colectivos, los dueños de los choferes de los colectivos. Me parece que es fundamental reactivar el mercado interno, que es fundamental darle una inyección a la economía interna del país. Hoy es casi sale lo mismo irse, o inclusive hasta más barato, ir a Florianópolis que venir a Villa General Belgrano. Me parece que los programas sociales que hablaban de mantener vagos era un error, pero tremendo, porque a partir de los programas sociales, una persona que cobraba un programa social, ¿dónde iba a invertir esa plata? ¿Se la guardaba para hacer un plazo fijo o la invertía en un comercio o en un pequeño comercio o en el supermercado o en la tienda de un vecino? Un programa social es justamente una inyección al comercio. Entonces me parece que la quita de los planes sociales, de los programas, me parece que justamente afectó al pequeño comerciante también. Y después también el tema, yo me parece que hay que, sí o sí, hay que aumentar la asignación universal por hijo, me parece que es fundamental, porque esa plata es la que reactiva el comercio. Bien.
Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa y ya vamos al último bloque cerrando con las preguntas del Centro de Estudiantes del Colegio Diego de Rojas, que nos ha hecho llegar una pregunta y dos preguntas finales que tenemos preparadas para nosotros. Nosotros. ¿Vamos a hacer alguna pregunta nosotros? Sí, nosotros vamos. Si vos querés un buen asesoramiento para tu jardín, querés conseguir las plantas más lindas, crasas, cactus, bonsáis inclusive, porque tiene bonsái también, andátelo a ver a Guillermo Ruñole al Vivero La Pastora, en Chile 555. Llámalo antes por las dudas al 15 513 477. ¿Vos querés quedar bien como quedamos nosotros con nuestros invitados, con una buena picada? Andá a Doctor Gruyer en Avenida San Martín 8. Las mejores picadas y fiambres de Villa General Belgrano. Muy bien. Bueno, volvimos de la pequeña pausa. Vamos a la pregunta que entonces nos hizo llegar el Centro de Estudiantes del Colegio Diego de Rojas a través de su presidenta, que dice: ¿alguno pensó en realizar un programa similar al programa Primer Paso, pero en vez de incentivar al joven desempleado a conseguir un trabajo estable, que sea para incentivarlo a reanudar sus estudios tanto primarios como secundarios? De ser así, ¿cómo sería? Bueno, es bastante puntual, ¿no? Sí. Inicia Ramón en este caso. Córdoba tiene mucho. Tiene muchos programas, aparte del PPP, que es el programa, no los conozco bien, pero aparte del PPP, que es el primer trabajo que puede tener el joven, porque, como decía De La Sota, ¿no? Cuando iba a pedir el primer trabajo, siempre le preguntaban qué experiencia tenía o qué currículum tenía, y por eso se empezó con este curso, que ha dado muy buen resultado, y son creo que como 10.000 chicos por año que se inscriben, y el 60% quedan trabajando en las empresas donde hicieron las pasantías, han quedado trabajando, ¿no? Yo creo que es importante la pregunta y realmente lo voy a averiguar bien en el Ministerio en Córdoba qué tipo de planes hay con respecto a la pregunta que han hecho los chicos. Y oportunamente yo se los voy a informar si hay un plan específico en esto. Lo que sí sé es que yo, porque estuve hace poco tiempo en el Chato Carrera, donde se inauguró una nueva modalidad de secundario, que son chicos que han dejado el secundario y y sobre todo chicos que están haciendo algún deporte. Son chicos que están en algún club de fútbol, o atleta, todo esto, y que para estar, porque son de mediana y alta performance, digamos, deportiva, se han creado estos secundarios en donde el chico, para seguir en esta profesión, por decirle de ellos, de destacada deportista, también tienen que cumplir con el secundario, y para esto se han creado algún par de colegios secundarios, para este caso específico, en donde yo estuve en la inauguración en el Chato Carrera en uno. Entonces, quiero, antes de hablar sin bien los fundamentos, te digo estos dos casos, el PPP y esto para los deportistas de alto rendimiento, también quiero averiguar si hay algún otro programa dentro del Ministerio de Córdoba, fundamentalmente. Pero me parece que si no hubiese, también es importante llevar la iniciativa de estos chicos y plantearlo a nivel provincial, por las dudas no esté contemplado esto. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Bueno, la verdad que me da pie esa pregunta a hacer un poco de historia. En el gobierno de Cristina se creó el programa Progresar, que bueno, fue uno de los programas más importantes que me parece que tuvo la Argentina en lo que tiene que ver con la incentivación de terminar los estudios, digamos, ¿no? Un programa que lamentablemente fue vaciado.
que fue vaciado en el sentido de que no tuvo aumento de en su momento eran 500 pesos, después subió a 600 y ahí quedó. El programa Progresar permitió que muchísimos, pero muchísimos chicos terminen los estudios, pero como todo, me parece que la pregunta que tiene que ver con los estudios, me parece que todo nos lleva un poco a la economía también, ¿no? Hay un montón de jóvenes que tienen que dejar de estudiar para ayudar a sus familias, para aportar dinero a la casa porque hay que llenar la olla. Y eso impide a muchos chicos seguir estudiando, no solamente por el tiempo, sino también por lo que significa hoy estudiar, con lo que cuestan los materiales, fundamentalmente en lo que tiene que ver con lo universitario, pero también en el secundario. Y después me parece que en el gobierno anterior hubo una política de incentivación muy fuerte, que fue no en el gobierno de Cristina, sino el de Néstor, que fue lo que fue la reactivación de las escuelas técnicas. Y me parece que el Progresar justamente vino a completar, digamos, esa reactivación de las escuelas técnicas, porque fue a partir de los 18 y las escuelas técnicas tienen un año más. Entonces hay muchos chicos que no solamente recibían el Progresar para la universidad, sino que lo recibían para los últimos dos años del secundario. Y después también, bueno, nosotros en Villa Ciudad Parque trabajamos con programas de entrenamientos laborales que tienen que ver con las capacitaciones de oficio, y muchos jóvenes que están haciendo secundario tienen la posibilidad con el dinero que les ingresa a partir del programa de no solamente capacitarse en un oficio, sino también de poder aportar ese dinero a su familia y también poder terminar la escuela. Ese es un programa muy interesante que también se creó en el Ministerio de Trabajo, que justamente lo venimos trabajando las organizaciones sociales y que fue creado en el año 2008. Bien. Muchas gracias, Pablo. Hernán. Yo. Bueno, aportar a una cosita de lo que dijo Pablo también, es que también en el gobierno anterior ahí está el más alto nivel de deserción escolar a nivel secundario. Creo que este gobierno, con el tema de la reforma educativa, que hasta hace poco estuvo en todos los noticieros, está dando un gran paso para contestarle la pregunta a los chicos. Creo que hay que dejar de dar planes e incentivarlos desde otro punto de vista. Creo que hay que incentivar a que es necesario estudiar, más allá de ganar el dinero fácil por alguna otra manera. Creo que el gobierno lo entendió así, creo que con la reforma educativa que está planteando se va a poder llevar a cabo adelante la vuelta del adolescente, porque la mayor parte de la deserción escolar y el bajo nivel escolar se da sobre todo a nivel secundario. Es terrible el bajo nivel y la cantidad de gente, y los que llegan a terminar, cuando entran a la universidad hay muchos chicos que no saben ni siquiera leer. Entonces, más que nada ese es el inconveniente que yo veo y que creo que el gobierno se está planteando de resolver. Bien, ahora sí llegamos a la parte de las preguntas nuestras. Así es. Es picante. Sí. No, a ver, lo que acá hay, digamos, la gente, por lo pronto, paso directamente a la primera pregunta. Sí. La gente conoce, digamos, de la lista de candidatos, en general, el primer candidato a diputado, en el caso de ustedes, es Martín Yarlora, Pablo Carro, Héctor Baldassi. La pregunta sería, en concreto, para cada uno, y le tocaría comenzar a Ramón, ¿no es cierto? No, o a Pablo. No, a Pablo. No empecé yo, ¿no? Empecé yo, sí, tenés razón. Sí, pero igual te tengo que hacer la pregunta. No, tienes razón. Te tengo que hacer la pregunta. Cuando tenés razón, tenés razón. Por eso. La pregunta es, ¿cuáles serían las fortalezas del primer candidato a diputado de tu lista? Es una somera descripción, fortalezas, principales, virtudes, todas las palabras que dijimos que no íbamos a decir, las decimos. Ahora. Claro. Adelante. Bueno, la verdad que Pablo Carro, quien estuvo hoy en el departamento de Calamuchita haciendo una gira y caminando del territorio, tiene una particularidad que me recuerda a una frase que decía Agustín Tosco, que es que un sindicalista tiene que trabajar de lo que lo llevó a ser sindicalista. Pablo Carro es docente universitario,
es secretario general de ADUC, la obra social de, perdón, el sindicato de docentes universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba, y además es secretario general de la CTA. Él sigue teniendo sus horas en la universidad, es comunicador social, él fue muchos años profesor de la ESI, de la Escuela de Comunicación Social, hoy Facultad de Comunicación Social. Así que bueno, y me parece que si hay algo que tiene Pablo es que ha sabido interpretar las demandas de su sector. Ha tenido uno de los mejores convenios de trabajo de los sindicalistas, fundamentalmente de los docentes. Me parece que interpreta como primer candidato justamente y expresa algo que está muy necesitado hoy el sector de los trabajadores, tener un propio representante de los trabajadores como diputado que va a saber muy bien representar sus intereses en la Cámara de Diputados, como por ejemplo no votando una ley de reforma laboral, por ejemplo. Pero no hay nadie más que pueda interpretar los intereses de un sector como el de los trabajadores, no solamente los trabajadores formales, sino de los informales también, como un mismo trabajador. Y la verdad que si hay algo que tiene Pablo es justamente ser un excelente representante de los trabajadores universitarios. Muy bien. Hernán, sí, Héctor Balda, sí, las principales características o fortalezas que puedas referir. Bueno, creo que la principal y la más importante es la honestidad. El conocer al cordobés, el saber las necesidades que tiene el cordobés, el caminar toda la provincia, el recorrer toda la provincia, el escuchar a la gente, sobre todo eso, escuchar, comunicarse con la gente, reunirse con la gente, sentarse a tomar mate con la gente y saber las necesidades que tiene el cordobés hoy en día y poder transmitirla. Y creo que el laburo viene trabajando hace ya mucho tiempo y para Córdoba, pensando en Córdoba y por Córdoba. Ramón. En tu caso, Martín Sarsola. Fundamentalmente, Martín es un hombre joven, de una brillante trayectoria. Ha sido dos veces intendente de una ciudad como San Francisco. Ministro de Comercio del gobierno de la provincia de Córdoba. Hoy actual vicegobernador de la provincia de Córdoba. Y fundamentalmente un hombre que conoce a la sociedad cordobesa, que sabe lo que piensa, lo que siente, y que fundamentalmente va a trabajar por Córdoba. Vamos a defender, y él, en representación de todo el equipo de Córdoba, no solamente de Unión por Córdoba, nos va a defender en Buenos Aires los intereses de Córdoba. Porque acá se viene un gran debate hacia el futuro. Nosotros, hoy los porteños siguen pagando la luz más barata del país, siguen pagando el gas más barato del país, siguen pagando el transporte más barato del país. Y fíjate vos que a pesar de los fuertes ajustes que ha habido de tarifa, hoy los porteños siguen baratos. Cuando vos venís a pagar la luz acá, la boleta nuestra siempre arrancó de 1.000 pesos, cualquier casa familia, 500, 600 pesos, cuando el porteño pagaba, o el de Capital Federal, digamos, pagaba 50 pesos, como se decía, cada dos meses, el gas o la luz. Pero lo aumentaron el 50%, o el 100%, o el 200%, ya ni me acuerdo cuánto han sido los aumentos, pero nosotros arrancábamos, los cordobeses, de 500 como mínimo. Hoy resulta que el de Capital Federal creo que todavía no llega a los 500 a pesar de todos los ajustes. Entonces, acá se viene un gran debate hacia el futuro. Un gran debate hacia el futuro. El gobierno nacional tiene que repartir por partes iguales para todos. No puede ser que haya habitantes de primera y habitantes de segunda. Y el interior del país somos de segunda. Porque estamos pagando y estamos solventando una parte que es Capital Federal. Y yo sé que Martín nos va a defender en la Cámara de Diputados junto con Vigo, con Cinelli, con los que van a acompañarlo en la lista, los intereses de Córdoba.
Entonces, como yo digo, no los equivoquen. Martín va a defender a todos los cordobeses en esta lucha que se viene hacia adelante, que es el reparto de lo que el gobierno no está repartiendo. Porque hace muchos años atrás la coparticipación, el 24 o 25% quedaba para el gobierno nacional de lo que se juntaba de impuestos y el 60-70% iba para las provincias. Hoy es al revés, no de ahora, de hace mucho. El 70% se queda el gobierno nacional y a las provincias va el 20 y pico%. Y esta es la lucha que viene hacia el futuro. Y en esa lucha Martín Yayora lo va a defender. Muy bien, y nos vamos con la última pregunta que tenemos preparadas para el día de hoy. ¿Qué sería? Bueno, iniciaría Pablo en este caso. No, iniciaría Hernán. Oh, estoy perdido con los órdenes. Un poco está la pregunta y también si quieren hacer una reflexión final. Pero principalmente, ¿por qué un calamuchitano tendría que votar a la lista, ¿no? A la lista que ustedes representan. ¿Por qué un habitante de Calamuchita que nos esté viendo tendría que elegir la lista que ustedes representan? Bueno, lo primero es por lo mismo que dije de Héctor, de la Coneja, por la honestidad, por la sinceridad, porque no es un charlatán, porque escucha a la gente, porque vino a Calamuchita y sabe lo que hace falta para el Valle, y va a pelear por eso. Sobre todo porque creo que no tiene la mezquindad de llegar a un cargo y olvidarse de sus orígenes. Y sobre todo porque creo que la gente necesita un cambio, y ese cambio lo puede dar Héctor La Coneja Baldassi, a través de todos los valores que ya... he nombrado. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ramón? ¿Pablito? No, Ramón. No, Ramón. Volvemos a punta para allá. ¿Con esto cerramos? Con esto cerramos. Con esto sí. ¿Por qué un calamuchitano tendría que elegir la lista de Unión por Córdoba? Bueno, yo digo, nosotros... yo le pido a todos los habitantes de Villa General Belgrano, que fundamentalmente es aquí donde se ve este noticiero, y Ciudad Parque, que nos den una mano el domingo, que nos den una mano apoyando a Martín Yaryol. Así junto con el gobernador Schiaretti vamos a poder seguir haciendo muchas cosas importantes para Calamuchita. Estamos construyendo las tres rotondas ahora en Villa General Belgrano, va a comenzar la de Villa El Dique, la de Rumipal y la de Santa Rosa. Estamos haciendo este gasoducto de Alteracia Villa Belgrano. Y Martín Yayol es parte de este equipo. Martín Yayol conoce estos temas. Estamos trabajando en todo lo que es el medio ambiente. Él conoce el tema. Nosotros tenemos el 70% de la reserva de agua de Córdoba está en Calamuchita. Y él sabe que tiene que defender a nivel nacional esta cuenca hídrica que nosotros tenemos. Él sabe también que tiene que ir al Congreso Nacional a defender también, porque si somos productores de la energía atómica y por más de 25 años nuevamente, y somos proveedores del 7% del conectado nacional, nosotros producimos el 7% de lo que consume Argentina, y resulta que la Muchita no tenemos los beneficios que tendríamos que tener, y más por ser un riesgo de nuclear. Y estas cosas son las que va a pelear Martín Yaryola, de poder conseguir los beneficios que tiene que dar la central nuclear hacia Calamuchita. Y él va a seguir peleando los fondos para Córdoba, para que nosotros podamos seguir desarrollando las obras que nos corresponden. Vamos a seguir trabajando en lo que recién hablaba, y él está presentando un proyecto fundamental, que es esto de la reforma tributaria, la reforma impositiva, porque si no el país... más allá de lo que decía Pablo, de las importaciones, de las afectaciones y de todo esto que la economía hace al trabajo, es fundamental que Martín llegue al Congreso Nacional y pueda expresar todo esto que es la defensa del cordobés. Y fundamentalmente en esta lucha, acuérdense lo que yo les digo esta noche, en esta lucha que se va a plantear hacia el futuro, de que la distribución en Argentina sea de la mejor manera posible. Por eso yo le quiero pedir a los habitantes de Villa General Belgrano, denos una mano
este 22 apoyando a los Martín Yaryola para que lo represente a los cordobeses de la mejor manera posible y para que nos defienda a todos los cordobeses por igual en el Congreso Nacional con nuestra propuesta que tiene el equipo de Cor. Muy bien, muchísimas gracias, Ramón. Pablo. Bueno, en principio yo creo que votar al Frente Córdoba Ciudadana es votar a un vecino de la zona. La verdad que para mí es un orgullo y una responsabilidad muy grande ser parte de una lista. Me parece que realmente hemos llegado hasta ahí, hasta estar en este espacio y en este momento por trabajo, porque realmente lo hacemos fuera del periodo electoral y me parece que ese es el reconocimiento que nos ha hecho una gran parte de la militancia y de este espacio político de la provincia de Córdoba. Yo creo que es fundamental poner diputados que defiendan los intereses de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Y me parece que así como perdimos 2 años de feriados largos, porque recién el Congreso vuelve de vuelta a ratificar la importancia de los feriados largos para estas zonas turísticas, me parece que la reactivación de las economías regionales, me parece que la defensa de justamente de los intereses de la población que tienen que ver con la emergencia alimentaria, que tienen que ver con la emergencia social, que tienen que ver con la emergencia tarifaria, es fundamental defenderla en el Congreso. Y para eso se necesitan diputados que realmente no levanten la mano cuando se le va a hacer una quita de medicamentos a los jubilados, que no levanten la mano para hacer una reforma laboral que le va a quitar justamente los derechos a los trabajadores. Me parece que es fundamental ser parte de proyectos que intenten reactivar esas economías que tienen que ver con no solamente con la producción agrícola, sino también con la producción de contenidos. Pablo Carro es comunicador social, ha trabajado muchísimo también en lo que tiene que ver con la ley de medios y con la democratización de los medios de comunicación, por lo tanto me parece que son leyes muy importantes. Me parece que es fundamental tener un diputado como Pablo Carro y tener un diputado que venga de las organizaciones sociales como nosotros para defender fundamentalmente lo que tiene que ver en los bosques nativos. La Ley Nacional de Bosque Nativo, de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, es fundamental para proteger nuestra naturaleza y para proteger la fuente de vida. Así que me parece que es una lista que expresa lo mejor de las luchas sociales que tiene nuestra provincia. Eduardo Fernández, presidente de APYME, Pablo Carro, dirigente gremial y trabajador, Valentina Net, creó los Ciudadanos contra el Tarifazo, en este caso mi persona como un defensor del ambiente, y así un montón de militantes que son parte de una lista que expresan lo mejor de las luchas cordobesas. Bueno, quiero, muchísimas gracias. No quiero leer una sola cosita nada más. Yo estoy contento que Pablo vaya como un calomuchitano, que me alegra que un calomuchitano participe en cualquier lista, ¿no? De cualquier partido, uh-huh. Pero que no cualquiera llega a ser candidato a diputado nacional, ¿no? Más allá que entre o no entre, pero ya el estar en la lista me parece que cualquier calomuchitano lo tenemos que poner contento. Bueno, que en este caso el único que muchita no la lista es Pablo. Gracias, Ramón. Gracias. Bueno, gracias. Les agradecemos mucho la participación. Creo que fue un programa que expresó un poco lo que representa cada una de las listas y esta era un poco la idea de hacer llegar las ideas de cada lista a aquel que está por ahí indeciso o aquel que estaba pensando su voto para el domingo. Esperamos haber contribuido un poco a esto. Algo. Y pedimos disculpas, o yo personalmente que estoy con el tema del WhatsApp, hubo mucha participación de la gente, afortunadamente. Habíamos quedado en transmitir preguntas del público cuando fueran representativas en cuanto a su repetición, en cuanto a la temática mínimamente. Hubo muchas preguntas, pero todas diferentes. No hubo una pregunta como emergente, por esto decidimos con la producción no transmitir ninguna para que no quede como que a uno le decís que a uno sí, otro no, sino bueno, si surgía una pregunta reiterativa sobre alguna temática la íbamos a transmitir, pero en este caso hubo muchísima participación, pero fueron todas preguntas referentes a distintos temas que me parece que fueron tocados por otra parte de una manera o de otra por los tres representantes, así que les agradezco mucho
Felicitaciones por el programa. Agradecidos. Bueno, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. La semana que viene tenemos un programa especial de análisis de lo que ocurrió en la fiesta de la cerveza. Así es, los esperamos entonces el miércoles próximo a las 20. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿De vuelta? No, ahí va a caber a los comerciantes. Lo tienen que hablar con la producción. Soy comerciante. Hay que hablar con la producción, Ramón. Entonces vamos ya van a haber pasado las elecciones, después lo vemos. Después lo vemos. Hay ganas de hablar de la fiesta de la cerveza, ¿no? Sí, claro. Bueno, nada, pero la semana que viene van a haber, sí, comerciantes, miembros de hotelería. Hotelería, gastronomía, comercios en general. Así que, bueno, nada, los esperamos la semana que viene a las 21 horas. Muchas gracias, señor Marcelo Tracy. Gracias, Emilio Firpo. Nos vemos entonces el miércoles que viene a 21 horas. Gracias. Hasta la semana que viene.